A, a very tight uh, victory. Did you think you had one? Oh, uh, I knew I came with speed. Uh, Fernando went early, really early, but he was fast. And then I jumped with Philipse. Yeah, you never know for sure. We've seen a lot of photo finishes now. Uh, I guess there's a lot of good sprinters, and uh, I haven't seen the photo yet, so I'd like to see it. It's, uh, it was close, I think. With so many sprinters in contention, how did you find your way? Oh, uh, i had a very strong team everybody did a good job uh, the small climb 10k from the finish line i think we was in good position so uh, yeah after that we stayed all together on the front and uh, they, they kept me in a winning position but put me at the wheel of Philipsen and uh, yeah i had the speed in the legs after uh, last tuesday's crash in samain i had a bit of pain uh, but on the bike it's okay it's just when i'm walking uh, up or down the stairs it's a, it hurts a bit uh, so i take the elevator victory number 40 in your career what does that mean well, i think it's uh, a lot of victories uh, all of them are special it's a good feeling uh, i didn't have the start of the season like last year but the condition is there El equipo siempre da su mejor. Yo hago lo mismo y solo hay que esperar una chance. Hoy fue de nuevo una chance y, espero, podemos tomar más. Oficial. Gracias. Gracias. Fabio Jacobs. Ahí podemos apreciar donde el colombiano Fernando Gaviria, a falta de unos 300 metros, lanza su sprint. Ojo. ¿Y por qué decimos que se equivocó? Así es, el colombiano se equivocó porque lanzó. El sprint eh, faltando muchos metros, 300 metros es mucho. Fíjense, la prueba está que él solo es el que está ahí adelante. Está solito. ¿Por qué? Porque arrancó mucho tiempo antes. Obviamente, sacó una ventaja importante. Pero fíjese que eso jugó en contra de él. Porque ahí sí podemos apreciar el corredor, este, ¿cómo es que se llama este corredor? Vamos, a, vamos a, a verlo acá, Jasper Filinsen, le toma la rueda. Entonces, Gaviria sirve de lanzador para Filinsen, y podemos ver más en el centro, Jacolsen toma la rueda de Filinsen. El colombiano lo que hace es llevárselos, y ya justamente cuando va a rematar el colombiano, cuando ya los últimos métricos se lo pasan. Ahí podemos apreciar, véanlo. Ahí lo vemos. Se lo pasan. Ahí está. Lo igualan. Philisen lo iguala. Eh, Yacolsen también. Y gana Yacolsen. Porque eh, Philisen tomó la rueda de, de Gaviria. Se impulsó. Y le alcanzó para ganarle a Gaviria. Y Jacolsen tomó la rueda de Philisen. Que Philipsen le sirvió de lanzador a Jacolsen. Y fue que ganó la, la etapa. Ahí está. Por fotofinish, pero ganó. Entonces, ¿cómo quedó la general de la etapa en el día de hoy? Fabio Jacolsen gana la etapa 5 horas, 6 minutos y 33 segundos. Segundo lugar para Jasper Philisen. Tercero para Fernando Gaviria. Cuarto para Vinion Yirma y el Eritreo. Ojo, combinen en Germany para la próxima etapa de embaladores, porque se puede meter más cómodamente ya en un cuarto, sino de pronto por ahí ganando la etapa en un segundo o tercer lugar. Quinto para Juan Sebastián Molano, otro colombiano. Sexto para Phil Bauhaus. Séptimo para Dylan Grenewegen. Octavo para Simone Consoni. Noveno para Jordi Meuns. Y cerrando el top ten, es de la arquea Nacer Boani. Entonces, Fabio Yacolsen se lleva la tapa en el día de hoy.